Olivia Pope es una profesional elegantemente vestida con una afición por gritar. Está arreglado cada que se le pide realizar cualquier tarea, desde recoger la comida para llevar hasta encubrir un homicidio. Ella interpreta a una poderosa jefa de la empresa de gestión de crisis, Olivia Pope & Associates, entre cuyos empleados hay 3 abogados y un ex sicario. Cada semana, Olivia y sus gladiadores se enfrentan a un caso diferente para ayudar a los ricos y poderosos a encubrir asuntos inmundos, percances en las redes sociales y, sí, alguno que otro asesinato. ¿Esta serie evidencia la realidad que se desenvuelve en la política? Para responder esta y muchas otras interrogantes, está con nosotros en el programa el doctor Héctor Virgilio Esaú Jaramillo Rojas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que habla sobre la política en Estados Unidos, los escándalos, la serie de corrupciones que se pueden hacer, las aspiraciones que se tienen y sobre todo estos mecanismos que muchas veces se utilizan tanto jurídicos como de otra índole para poder acceder al poder. Y me refiero a esta serie Scandal, que la pueden ver ustedes a través de las diversas plataformas que existen. Y para ello me acompaña el día de hoy el maestro, el doctor Héctor Virgilio. Héctor, bienvenido a Cultura del Derecho. Me da enorme gusto recibirte en esta tu casa y platicar de esta serie que es muy representativa a lo que es el sistema político, electoral, jurídico en Estados Unidos. No, muchas gracias a ti, Diego. Yo encantado de participar en este programa. Creo que es increíblemente útil e ilustrativo. Adecuar lo que vemos en los medios de comunicación o en las plataformas de streaming con temas jurídicos. Creo que es especialmente relevante y muy contento de acompañarte. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Muchas gracias, Héctor. Y efectivamente yo alguna ocasión platicaba con algunos otros invitados y muchas veces algunos de nuestros estudiantes quieren estudiar Derecho porque vieron alguna serie y piensan que así es el sistema jurídico mexicano, y cuando llegan a la carrera y empiezan a tomar las clases, pues se dan cuenta que es completamente distinto. Y la serie era americana, además. Y la serie generalmente son esas. Son pocas quizá las películas o series que establecen el sistema jurídico mexicano, sino generalmente tenemos visualmente series estadounidenses. ¿Por qué elegiste esta serie? ¿Qué fue lo que llamó a ti la atención de la misma? Fíjate, Diego, que creo que para entender a los países hay que tener un poco su cultura, ¿no? Y hay varias series, y esta es una, que habla mucho de cómo funciona la política, de cómo funciona el derecho, cómo funciona el Estado en la nación americana. Y creo que esta es especialmente ilustrativa por dos cosas. Porque por un lado te muestra los dilemas políticos y éticos a los que se ve sujeta la clase gobernante, y por el otro lado las opciones jurídicas a las que recurren para poder conservarse en el poder. Y eso es puramente derecho, estimado Diego. Ahora, esta película nos habla sobre el sistema político estadounidense. Platícanos más sobre esto y sobre todo hay un enlace también importante, entender el sistema electoral estadounidense. Yo siempre que lo comento en clase, pienso mucho en ti porque tú eres una persona que se ha especializado mucho en esta materia y a veces es muy complejo relacionarlo y explicar cómo funcionan los sistemas electorales en Estados Unidos en relación con México. Quizás hacer esta parte comparativa e ilustrar a nuestro público sobre cómo se llevan a cabo. Sí, claro, es que la sociedad anglosajona es sumamente distinta a la nuestra. Sus formas, sus tradiciones, su forma de concepción jurídica, política, histórica y social es sumamente distinta. Por eso me gusta esta serie especialmente. Aunque la serie es larga, tiene varias temporadas y las primeras están dedicadas un poco a entender quiénes son los personajes, a lo largo de los diferentes capítulos hay por mucho la forma de desenmarañar cómo funciona este sistema que bien nos comentas, porque la elección indirecta del sistema presidencial norteamericano es algo que a veces nos cuesta mucho entender. Si de por sí solo su sistema de precedentes, un lugar donde la ley no es la regla última, no es la ley que tiene que aplicar el juez, no es la ley que aplican las autoridades, sino que hay que darse a la tarea de buscar casos similares y precedentes. Eso, para empezar, es una diferencia brutal que nos replantea la forma en la que nosotros quisiéramos entender desde una forma de vida, digamos, desde México, cómo son las sociedades anglosajones, que pasa lo mismo con la inglesa o con la canadiense o la australiana, más así con el país más cercano que tenemos, ¿no? Que es Estados Unidos. Ahora, quizá entendiéndolo, es una elección indirecta en la cual tengo entendido que eligen a un electorado
y que posteriormente este electorado es el que vota en las elecciones. O sea, prácticamente hay un electorado que es el que designa, y muchas veces ha habido elecciones en las cuales puedes tener una mayoría de votos, pensándolo así, pero no ganas la elección. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre una elección directa y una elección indirecta? Y para ti, ¿cuál es la mejor? Bueno, yo creo que son diferentes. La indirecta norteamericana, que es de los pocos modelos que utilizan esa forma en el mundo, pues es producto de la evolución histórica que tuvieron los Estados Unidos en la confección que tuvo con Washington, el diseño primigenio del país después de que se independizaron las 13 colonias. Y bueno, ¿cuál creo que sea el punto que hay que decirlo? Primero, no creo que ninguna sea mejor o peor. Creo que son distintas y que un modelo como el mexicano obedece a su historia, como el norteamericano obedece a la suya. La idea, que además es necesario especificarlo, los votantes en los Estados Unidos no acuden a señalar o a tachar el nombre de un aspirante presidencial en la boleta, sino que están votando por una planilla postulada por un partido por estado y que cada estado representa un conjunto de votos electorales. Es decir, la comunidad, la gente, el votante, el ciudadano norteamericano elige a una planilla de electores. Pero fíjate, los ciudadanos no son los electores que votan por el presidente, votan por una planilla. Y dependiendo del partido que gane cada estado, serán los electores completos los que se le suman a un candidato presidencial. Y se espera que en algún momento esos electores, dependiendo del partido del que sean y hayan ganado, voten por ese mismo partido. Pero tampoco es necesariamente obligatorio. Digo, en algunos estados sancionan a un elector que vote en contra del partido que lo llevó a ser parte de este órgano llamado colegio electoral. Pero podría darse el caso. Se ha dado incluso 3 o 4 veces en la historia americana. Interesante, sobre todo esta relación y sobre todo este comparativo entre el sistema presidencial, que es un sistema presidencial estadounidense, relacionado con el sistema presidencial que tenemos en México. El origen del sistema presidencial. Los orígenes, creo que también eso nos lleva mucho. El perfil del político. Tú eres un hombre académico, pero también ha participado políticamente. ¿Crees que cambia mucho el perfil del político estadounidense con el perfil del político mexicano? ¿Encuentras algunas diferencias? Sobre todo tú, que también has estudiado incluso en Estados Unidos, ¿las has detectado? Pues bueno, creo que el ejercicio de la política es igual en prácticamente todo el mundo. Las reglas que, por ejemplo, señaló Maquiavelo en El Príncipe o en las últimas décadas de Tito Livio, hablando de una sociedad italiana ya bastante remota, pues prácticamente son las mismas para la política en México, la política en América, y eso incluye a los Estados Unidos. Creo que los políticos son relativamente parecidos, pero los sistemas son bastante distintos. Otra diferencia que a mí me gusta bastante y que además en la serie de escándalos se nota, es que los candidatos están asociados o vinculados o tienen amistad con empresas. Y además lo difunden porque esas empresas eventualmente podrían llevar beneficios a los distritos en el caso de que estas personas llegaran a las cámaras. Y eso es algo muy distinto en la cultura política mexicana, porque aquí todo el financiamiento debe de ser transparentado y público. Y nadie se atreve a decir, oigan, pues yo tengo amistad, tengo cercanía con X empresario, con X empresario. Que de todas maneras sí los tienen, pero no se vuelve público. Y quizá el sistema norteamericano permite que haya mucha más sinceridad en cuanto a lo que conoce el elector de sus opciones. Y eso creo que puede ser positivo, porque entonces ya se sabe qué personas o qué candidatos tienen cercanías o intereses con tales o cuales. Pesos y contrapesos en la política, pesos y contrapesos en el sistema político, ¿cuáles los encuentras y cómo los detectas, incluido también en la parte de la serie? Por ejemplo, la sustitución de los vicepresidentes que involucra la serie, pues nos hacen pensar, me parece, es la enmienda 25 a la Constitución de los Estados Unidos, en la cual, bueno, se dice, ¿qué pasa en el caso de ausencia del presidente? ¿Qué pasa en el caso de ausencia de un vicepresidente? Y en la serie, en varios momentos parecería que el presidente dejará de serlo, ya sea por un atentado, por homicidio, por renuncia, por impeachment. Y el vicepresidente en varios de los casos sí dejó de estar en funciones y fue necesario que el presidente, con aprobación de ambas cámaras, nombrara nuevos vicepresidentes. Creo que en eso es muy ilustrativa la serie. Me voy a quedar con esta palabra del impeachment que lo mencionabas anteriormente para que, regresando del corte, nos platiques más sobre esto y en qué caso sucede. No se vayan, están en Cultura del Derecho. Vamos a un corte y regresamos. We'll be right back.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta serie de escándalo con el doctor Héctor Virgilio. Y bueno, antes de irnos al corte, nos decías de esta figura del impeachment. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y en qué casos ha sucedido en Estados Unidos? Platícanos. Bueno, el impeachment es el mote que se le otorga a lo que nosotros conocemos como juicio político. Y yo no descartaría que fuera una herencia, por ejemplo, de lo que se usa en el sistema parlamentario cuando se hace un voto de desconfianza. Sin embargo, bueno, la transmisión del common law en Norteamérica, pues buscó marcar una diferencia de Inglaterra y ser muy distintos. Por eso crearon el sistema presidencial. Ahora, ¿cuál es la garantía que hay de que algún presidente no se comporte dentro de los parámetros esperados, tanto por el sistema político como por el pueblo? Bueno, pues está esta idea de juicio político, que es un procedimiento para volver responsable al presidente de la nación. Y este procedimiento que se sigue en las cámaras, se sigue en el Congreso de los Estados Unidos, pues busca y posiblemente deponga a un presidente de los Estados Unidos. Recientemente tuvimos el caso de Donald Trump, donde la mayoría demócrata logró iniciar el procedimiento de impeachment. Incluso durante la administración de Bill Clinton, tras el escándalo de Mónica Lewinsky, se inició un procedimiento de impeachment. Y anterior a eso, me parece que ya remotamente con el expresidente Johnson, ya en un momento ya muy remoto, a Nixon lo amenazaron con el impeachment y él prefirió separarse del poder. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? ¿Cómo se sustituye al presidente en Estados Unidos? Bueno, la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que además es una constitución muy distinta. La nuestra tiene 136 artículos más 17 transitorios. Es un texto bastante largo. Y si hablamos de leyes reglamentadas a la Constitución, también son muy largas. En el caso de los Estados Unidos es muy diferente. El primero en la línea de sucesión es el vicepresidente. Existe una línea de sucesión. ¿Y por qué es el vicepresidente? Porque si compitieron una misma elección juntos, digamos, es una forma de previsión de los presidentes para contar ya con un sucesor. Y en la serie de escándalos justamente eso se vuelve un problema, porque la primer vicepresidenta es una dama ambiciosa que cuando el presidente es atacado en un atentado y parece tener comprometida su salud neuronal, la vicepresidenta opera para poder buscar una declaración en la cual ella pueda ser la presidenta en funciones. Y esto creo que es ilustrativo porque forma parte de las estratagemas para llegar al poder. La vicepresidenta Langston busca el apoyo tanto del gabinete en primera instancia como del Congreso para que pueda ser declarada ella presidenta. Y esto lo hace pues, a través de enredos y aprovechándose del estado de salud del presidente. Afortunadamente, creo que la estabilidad institucional de Norteamérica ha hecho que este tipo de cosas no ocurran. En la época reciente, el único momento que se me ocurre es el intento de descalificación de la elección en la cual ganó Joe Biden por parte del entonces presidente Trump. Platícanos estos pesos y contrapesos, el Poder Judicial. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? ¿Cómo se eligen a los ministros de la Corte? De pronto a veces se cuestiona la forma de la designación de los ministros en México, que pasan pues, por una propuesta del presidente, una terna, pero al final quien lo ratifica es el Senado. Y es cuestionable a veces esta situación. ¿Cómo se eligen en Estados Unidos y si hay estos equilibrios de poder? Claro, bueno, la idea de equilibrios del equilibrio de poder está presente en la sociedad norteamericana, pero cuando nosotros intentamos colar cómo funciona desde un punto de vista mexicano o iberoamericano, nos cuesta un poco de trabajo entender esto. Allá, los ministros, bueno, los jueces, allá se llaman jueces de la Suprema Corte, son designados por el presidente de forma directa. Pueden ser objetados por el Senado. Sin embargo, lo normal es que la propuesta del presidente sea quien se conforme en juez. Y de esa forma, por eso nosotros escuchamos mucho que hay que el bloque conservador o que el bloque más liberal y que la designación presidencial interfiere en esos contrapesos o en esos equilibrios dentro del pleno del Poder Judicial norteamericano. Entonces, cuando nosotros lo queremos entender a la mexicana, pues entonces decimos, bueno, pues ahí está el amigo de más confianza del presidente, ¿no? Claro. Sin embargo, en las sociedades anglosajonas, principalmente en Inglaterra, hay una cosa llamada las convenciones constitucionales, las costumbres que son a fuerza. Y una costumbre que es obligatoria cuando un presidente propone a un juez de la Suprema Corte es que sea un personaje con trayectoria en el Poder Judicial, que sea un abogado connotado, es decir, no se estila
aunque jurídicamente podría hacerse que invitaran a un cercano, un amigo, a un compadre. O sea, tiene que ser alguien con una notable experiencia judicial. Y eso, por supuesto, contribuye a que haya contrapesos. Aunque por el momento no recuerdo el nombre del presidente, hubo un presidente de los Estados Unidos que dice: una de las tareas más difíciles de gobernar es cuando emites un nombramiento, porque el nombramiento te ganas un ingrato y a muchos enemigos. Claro. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de esta serie? ¿Cuáles fueron los que más llaman la atención? Bueno, creo que pensando en el manejo político del poder, Cyrus, el jefe de gabinete del presidente Grant, es el personaje que atrás del presidente se dedica a hacer los acuerdos, los amarres, buscar los votos en las cámaras para la aprobación de reformas legislativas. Ese personaje es el interesante por ser el cabildero, el que acuerda, el que tiene las ideas, el que le sugiere al presidente qué decir. Y en todos los sistemas políticos hay burócratas por encima de los representantes populares que les aconsejan, les guían. Y tampoco creo que esté mal, ¿no? Por supuesto, hay que cuidar que este tipo de personajes pues enseñan también a reglas éticas, ¿no? Y cuánto en nuestros sistemas políticos puede avanzar un personaje, digamos, con poca preparación en liderazgo político. Bueno, seguramente mucho, pero será importante que esté rodeado de personas que puedan aconsejarle y que le ayuden a presentar un trabajo mucho mejor, ¿no? Y eso creo que pasa lo mismo en Estados Unidos como en México. Ahorita que mencionabas esto, Maquiavelo decía que los éxitos de las personas que te rodean serán tus éxitos, pero los fracasos también serán tus fracasos porque tú decidiste de quiénes te ibas a rodear al momento de gobernar. Y esto va muy relacionado con lo que mencionas, porque las deficiencias que uno pueda llegar a tener, pues la idea es que las puedas cubrir con tu equipo, ¿no? Un análisis muy interesante esta parte de quiénes te rodean y qué papel ocupan y que siempre en el gobierno van a existir. Hace poco platicábamos de Rusia en una clase y el propio Rasputín, la figura que representaba en Rusia, ¿no? Entonces, interesante en estos pesos y la representación que tiene. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Bienvenidos al ranking de Ernesta Laneta y Alebrije de los escándalos políticos de esta administración. Comencemos. Número 1. Pío Obrador. Oye, neta, la neta, ¿tú crees que se deba juzgar a alguien por lo que hicieron sus familiares? No, Alebrije, no lo creo. Es más, no creo que sea correcto hacerlo. ¿Por qué lo preguntas? Porque es justo lo que pasó con el hermano del presidente. Fue captado en video recibiendo un sobre con algo que muy probablemente era dinero. ¿Sabías? Esta situación generó dudas respecto a la honestidad del presidente. Ay, Alebrije, no cabe duda que en el amor y en la guerra todo se vale, a tal grado de buscar desprestigiar a alguien por algo que ni siquiera hizo. Número 2. No voy a la cumbre. Que el presidente no irá a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países del continente y en su lugar enviará al canciller de Relaciones Exteriores. Esto, según él, como forma de protesta. Ah, sí, sí me enteré. Pero, ¿qué te digo? Creo que la cooperación internacional aún es lejana si algunos mandatarios no dejan de lado sus diferencias y comienzan a enfocarse en crear verdaderas alianzas basadas en la tolerancia y el respeto de las ideas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando de esta serie Escándalo, con el doctor Héctor Virgilio. Y bueno, yo quiero retomar algo que siempre es importante reforzarlo y sobre todo para quienes en este momento nos están sintonizando, pero también los invitamos a que a través del canal de YouTube vuelvan a revivir este programa. El tema del electoral sigue siendo uno de los temas pendientes y sigue siendo uno de los temas que nos genera mayor duda. Platícanos más sobre este tema que dejamos en el primer bloque y que no quería dejar otros temas pendientes. Claro, bueno, la serie también presenta lo complejo que es entender que los votos que cuentan para elegir un presidente son los votos del colegio electoral, que son un puñado, apenas más de 500. Esas son las personas que electas en los diferentes estados realmente eligen al presidente. Y además, este sistema ha provocado que al menos en dos ocasiones los votos, digamos, de la ciudadanía que virtió hacia un partido político sean menos que los que recibió el que ganó la elección. Es decir, ha habido veces que el colegio electoral
por la conformación numérica de los votos que representa cada estado, ese es el que se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero el otro, al no lograr los votos suficientes por estado, tenía un alto número de votos de las personas, su partido, porque al final no hay uno, no por el candidato, sino claro, su partido. Entonces ha habido veces que, al menos en la elección, me parece que de George Bush y de Al Gore y de Hillary con Donald Trump, que obtuvieron más votos sus partidos de la ciudadanía, pero no llegaron a la presidencia porque el sistema es indirecto, es decir, los miembros del colegio electoral son los que cuentan. Y además la serie Escándalo plantea de una forma muy ilustrativa lo importante que se convierten a veces los estados que se vuelven cambiantes con su preferencia electoral. Digamos, los estados grandes que más votos electorales tienen y que no tienen una preferencia demócrata o republicana fija, como es el caso, no sé, por ejemplo, de Nueva York o de Washington D.C., siempre tienden a ser mayormente demócratas. En el caso del estado de Texas, que son mayormente republicanos, son estados que los otros partidos hacen menos campaña y se enfocan en los estados que pueden decantarse por un lado o por el otro, porque esos estados son los que hacen que se ganen las elecciones. En el caso de la serie Escándalo, plantean incluso que bastó con hacer un pequeñísimo fraude informático en el condado de Defiance, en Ohio, para que se ganaran todos los votos correspondientes de ese estado y con esos votos ganara Grant la presidencia. Y eso también nos plantea a nosotros preguntarnos, ¿el sistema electoral norteamericano debería de replantearse por esta cuestión de que sea indirecto y de que gente que tuvo menos votos de la ciudadanía sí accedió a la presidencia? Bueno, pues te quiero comentar y compartir con la audiencia que en la clase política, en la discusión social norteamericana, no hay amplios sectores que pidan una modificación a esto. Es decir, aquellos perdedores como Al Gore o Hillary Clinton, que aún teniendo más votos no quedaron en la presidencia, aceptaron los resultados. Y no solamente los aceptaron rápido. El respeto a la institucionalidad de la clase política norteamericana se me hace bastante notable porque no hay amplios sectores pronunciándose por alguna reforma. Y en esta parte no hay tampoco esta representatividad proporcional, como se diría, porque te llevas todos los votos. Es decir, alguien pudo haber tenido 20 votos, el otro 27, y en nuestro sistema tendrías 20 aquí, 27 acá. Aquí se suman todos y te lleva los 47 votos, por poner un ejemplo. Entonces, pero como lo mencionas, no hay una discusión. Hay un respeto a la institucionalidad, no como en México, que salen todos a decir que ganaron la elección, ¿no? Entonces, algo con lo que quiera cerrar, Héctor. Que creo que se compensa. Al final, la elección escalonada de los miembros del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, creo que ahí sí logra llevar la representatividad de los votos, digamos, ciudadanos, en la integración de las cámaras. Y además, como las cámaras no son estáticas, se renuevan por tercios, creo que eso ayuda bastante a que permanentemente haya consideración de lo que piensa la gente mediante el voto para la integración al menos de sus cámaras. Bueno, pues oye, agradecer mucho la invitación. Creo, y siempre es algo que recomiendo a los alumnos, que ver series para entender otros países nos puede reflejar su historia, su cultura y la forma en la que efectivamente funcionan las cosas. Porque te digo, viéndolo a la luz de nuestro aprendizaje en nuestra cultura hispana, es muy complejo entenderlo, pero gracias a esto nos vuelve más ameno, más ágil poder entender a la sociedad anglosajona, que puede ser no solamente la norteamericana, sino también la inglesa. Entonces creo que siempre es una muy buena oportunidad, además los que estamos en el mundo jurídico, de refrescar nuestros conocimientos en torno a cómo funciona el país con el que, del que depende nuestra economía en mayor parte, el país con el que tenemos más intercambio, el país además donde hay tantos hermanos y hermanas mexicanos trabajando, un país que debemos de entender y de revalorar. Y quizá nosotros deberíamos de ponernos en ese papel con nuestros vecinos del sur, Belice y Guatemala. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Los invito también todos los martes, estamos a las 4 de la tarde en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.